Cajamarca, ciudad del Cumbe, donde todo empezó. Este domingo no fue un día cualquiera. La ciudad de Cajamarca se paralizó para apreciar el primer festival aerodeportivo. El distrito de Baños del Inca fue escenario de este gran evento, donde se demostraron las capacidades operativas de las aeronaves y personal de la Fuerza Aérea del Perú. Días previos al festival, la Fuerza Aérea puso a disposición sus aeronaves Twin para realizar vuelos sobre la ciudad de Cajamarca. En estas se transportaron a los alumnos destacados, de bajos recursos económicos y niños con habilidades distintas. Fue algo inolvidable, lo mejor de mi vida. Y estoy muy alegre de volar por mi primera vez. Por la noche, el Centro de Convenciones Ollanta de Cajamarca se convirtió en escenario donde la Sinfónica de la Fuerza Aérea del Perú deleitó al público asistente con diversas piezas musicales. El gobierno regional, la municipalidad y otros organismos y la Fuerza Aérea se han unido para hacer este evento. Es por eso que yo inicio diciendo: somos una sola fuerza. Y solamente siendo así, vamos a hacer esto. Esa misma noche, la Plaza de Armas de Cajamarca se vistió de fiesta, con la retreta y serenata ofrecida por las diferentes orquestas que se hicieron presentes, junto a la banda de músicos de la Fuerza Aérea. La banda de la Fuerza Aérea sorprendió al público presente con un espectacular flash mob en el Centro Comercial Real Plaza. El campo ferial Fongal, ubicado en el distrito de Baños del Inca, se convirtió en el centro de reunión de gran cantidad de pobladores. La Fuerza Aérea demostró sus capacidades tecnológicas y operativas con las que cuenta. El Festival Aerodeportivo estuvo repleto de alegres cajamarquinos que exteriorizaban su felicidad al presenciar las diferentes actividades programadas. Se iniciaron las operaciones aéreas con el sobrevuelo de un helicóptero MI-17. Y el salto de paracaidistas cajamarquinos que hicieron el deleite de sus paisanos. También estuvieron presentes los aviones A-37B. Los aviones KT-1P, estos últimos ensamblados en nuestro país por personal de la Fuerza Aérea. Las fuerzas especiales se hicieron presentes con la simulación de una operación de rescate de un herido. Una maniobra espectacular que consistía en tener a cuatro miembros de las fuerzas especiales suspendidos en el aire, colgados de una soga del helicóptero MI-17. El festival contó también
con stands de las diferentes unidades de la Fuerza Aérea del Perú, donde se dio a conocer la labor que realizan, la tecnología con la que cuentan en las escuelas de formación y los diferentes servicios que brindan, despejando así dudas de los asistentes y compartiendo gratos momentos. Los aviones MiG-29 demostraron por qué son aeronaves de última generación caza multirol, haciendo pasajes aéreos a gran velocidad. El cierre de actividades se realizó en el Estadio Municipal de Cajamarca, donde el coronel Fab Chávez Vizcarra dio el play de honor en el encuentro deportivo disputado entre los equipos de UTC de Cajamarca y Universitario de Deportes. Mientras un helicóptero MI-17 sobrevolaba el estadio, fue un día familiar e inolvidable, donde se compartió gratos momentos entre la población cajamarquina y nuestra Fuerza Aérea. ¡Gracias, Cajamarca! Agradecemos a la Fuerza Aérea del Perú por estar en nuestra maravillosa ciudad de Cajamarca. Que no sea la primera ni la última vez que nos visitan. Fuerza Aérea del Perú, la fuerza de todos los peruanos.